tanto dolor hay en esta pintura. Entonces es cierto. Entonces es cierto, él me hizo eso. Él me pegaba. Paz. No, 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 no te me acerques. No me toques. Paz, ¿qué pasa? No, no, Paz, no quiero verlo. Calma, Paz. No quiero verlo. Paz, por favor, no, calma. Paz. ¿Qué está pasando aquí? Usted tiene que ver con esto, ¿verdad? Mida sus palabras. ¿Qué hizo Mercedes? Nada más ser una buena madre. Y no se atreva a tocarme. Yo no sería capaz de ponerle una mano encima. Yo no sé de qué es capaz. Que no me entere que usted puso a Paz en ese estado porque me va a conocer. No sé de qué me está hablando. Es usted quien la pone así. Usted es un hombre violento. Le juro que me va a conocer. Paz, por favor. Necesito que te calmes y me digas qué te pasa. ¿Por qué me tratas así? No te me acerques, Juan. Ya recordé quién eres. Ya sé todo el daño que me hiciste. ¿De qué te acordaste? Paz, ¿de qué te acordaste? Lo del juicio, déjame que te explique. ¿Te vas? ¿Te vas a llevar a mis hijos? El que se va eres tú. Mira, o te vas de esta casa o te denuncio por haberme golpeado. Estoy hablando en serio, Juan. No te entiendo. Yo jamás te levanté la mano. No sería capaz. No soy una persona violenta. Eso no es cierto. Por Dios, estás equivocada. Ya, ya, deja de mentirme. Juan, ya sé que eres un hombre agresivo. Seguramente tienes doble personalidad. Mira, ya basta. Ya recordé todo, por favor. Ya sé que me hiciste mucho daño. Yo siempre te he tratado con amor, con dulzura. No sé de dónde sacaste eso, Paz. Eso no importa ahora. ¡Claro que importa! ¡Lo que estás diciendo es una locura! Mira, ¿te vas? ¿O llamo a la policía? Tienes tiempo hasta esta noche. Te quiero fuera de esta casa. ¿Qué pasó en esa cara? Ya hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó? Juan Manuel se va de esta casa esta misma noche. Paz, ¿se puede? Paz, discúlpame que te interrumpa. Lo que pasa es que estoy muy rara y pues yo quiero saber qué tienes. Estoy tan triste, mamá. Tan triste. ¿Por qué? Ya sé toda la verdad sobre Juan Manuel. ¿De qué verdad hablas? La verdad. Ya sé que es un hombre agresivo, violento, que me golpeaba. ¿El qué? Nora, ya no lo cubras. Ya lo sé todo. ¿Pero de dónde sacaste ese disparate, por favor? Mercedes me lo dijo. Mira, con tal de separarte de Juan Manuel, tu madre es capaz de cual... ¿Mi madre? Ay. Hija. Papá. Ay, papi. Qué bueno que estás aquí. Yo te necesitaba. Yo también, mi amor. Siéntate, por favor. Hay algo que tengo que pedirte. ¿Qué pasa? No sé por qué, pero Paz piensa cosas muy extrañas de mí. Dice que soy agresivo, que la golpeaba. ¿Pero de dónde pudo haber sacado Paz esas cosas? Tú en la vida has maltratado a nadie. Claro que no. Pero alguien le llenó la cabeza de cosas que no son. Y me imagino quién puede ser. ¿Qué quieres que haga?
¿Puedes ir a hablar con Paz? ¿Ahorita? Es que, papá, yo traigo como otras cosas que tengo que resolver. Ahora, por favor. Te necesito, hija. Sí. Mercedes. Mercedes, ¿tú eres mi mamá? Sí. ¡Ay, mamá! Estoy tan contenta de recuperarte, mamá. Yo feliz de volverte a tener como hija, chiquita. Siempre fuimos muy unidas. Pero ahora te necesito más que nunca. Necesito que me ayudes a poner en orden todo, mis ideas, mis recuerdos, por favor. Yo soy especialista en poner orden en las cosas, vas a ver. Sí, quiero que me ayudes a recuperar a mi familia. Quiero que me ayudes a poner orden en esta confusión tan grande que tengo en mi cabeza. Cálmate, mi amor. Siéntate, yo te voy a explicar todo. Victoria y Samantha son mis hermanas. Así es. Y Santiago son mis padres. Alejandro, mi ex marido. Pero ¿y Aguirre? Aguirre es el hombre que te arruinó la vida. Eso no es cierto. Escúchame, hija, por favor. No quiero escuchar más a nadie. Tú no puedes creer lo que te están diciendo. Tú no puedes creer que mi papá sea un mal hombre porque no lo es. Esta es una muy mala mujer, más bien. Ten cuidado con lo que dices porque estás hablando de mi madre, Tatiana. Ah, sí, de tu mamá, de tu madre. Bueno, pues es una madre que te abandonó hace no sé cuántos años. Que les hizo la vida de cuadros a Victoria, Samantha y a Tifa. Por favor, date cuenta. No, Tatiana, ya no grites. Ya tengo 20 años, me duele la cabeza, no grites. Lo que dice Tatiana es verdad. Tu madre siempre lo llama todo de sus tías. Yo te voy a decir quién es tu madre. Mercedes me separó de mis papás cuando yo apenas era una bebé. Porque yo soy hija de Conrado y de Victoria Paz. Ella me separó de mis papás. Déjame. Ay, mi cabeza. Llévame a mi cuarto, por favor. Ay, ven, ¿qué haces? Ven, ¿qué haces? No sé qué es peor. Sin decirle la verdad, ¿no? Lo que está haciendo Mercedes llenándola de mentiras. Ay, siéntate aquí. Siéntate aquí, siéntate aquí. Esta gente que no se cansa de hacerte daño. No puedo creer. Tatiana, también miente Tatiana. ¿Qué esperabas? La niña tiene que defender al papá, es lógico. Algún día te voy a contar, pues, algunas cosas de esta chica. No, mamá. Cuéntame ahora, por favor. Cuéntame ahora. Bueno. Tatiana es ambiciosa, trepadora, idéntica. Primero me quiso quitar el marido a Barra, después se casó con Fabricio. Lo peor de todo. Estuvo en un manicomio. Digo, me da pena decirlo porque es mi nieta, pero Tatiana es un verdadero desastre. Hola.
Doña. Ven. Tu madre se ha encargado de llenarle la cabeza a Paz con cosas falsas, con tal de alejarla de mí. Sí, todavía tienes que hablar con ella. Yo creo que...